Tras de 53 años de confrontación armada entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, se han producido heridas de guerra de ambos lados. Porque ya no es lo mismo uno estar con sus dos piernas que uno está con una pierna. Bueno, digamos, sentimiento, rencor hacia ellos, yo ya les he perdonado, yo ya no siento rencor por ellos. Porque eso es uno decir, en la guerra le sucede todas esas situaciones, ¿cierto? Entonces uno al pasar el tiempo, uno piensa sobre la vida, el derecho a la vida de cada persona. Hombres y mujeres de la FARC-EP, alcanzados por bombas y proyectiles, están dispuestos a aportar en la construcción de la paz y la reconciliación entre hermanos. Algunos de ellos cuentan que esas heridas de guerra no serán un obstáculo para ayudar a consolidar la paz. Para mí sería un orgullo, como le digo, poder estar en una escuelita, en un colegio, ayudando a la juventud, a las nuevas generaciones, explicándole qué fue la guerra y qué es la guerra y lo que viene, que es mejor que la guerra. Yo sé que de pronto con las dificultades que tengamos, eso no quiere decir que no podamos aportar un granito de arena más. Eso en esta lucha, uno en cualquier campito, uno puede aportar y ayudar, ¿sí? Que moral, que para adelante, que sigamos, que eso pase y a pesar de todo lo que tenemos, siempre vamos a aportarle algo a Colombia. Viviana Duarte, NS Noticias, informando para La Paz.